¿Sabían ustedes que al siglo XVII también se le conocía como el siglo de oro? Y no precisamente porque nadásemos en semejante metal. Más bien todo lo contrario. La economía en España estaba por los suelos. Sin embargo, fue en esa penuria económica cuando nació la época cultural más gloriosa de nuestro país. Dramaturgos, poetas, escritores, pintores. Nunca en España ha habido tanto genio junto como en aquellos tiempos. Y es en esa época en la que nos encontramos ahora y en esta humilde taberna. Alcinea del Toboso, Don Miguel de Cervantes Saavedra. O quien tuviera hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso, y trotara sus Londres con tu aldea. O quien de tus deseos y librea alma y cuerpo adornara, y del famoso caballero que hiciste venturoso, mirar alguna desigual pelea. O quien tan castamente se escapara del señor Amadís, como tú hiciste del comedido hidalgo Don Quijote. Que así, envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozara los gustos sin escote.